Caris. ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que Nitrado tiene para ofrecerte. Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más, así como servidores como para TeamSkit, entre otros. Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción y ahora vamos con el vídeo. Bienvenido gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Y hoy os traigo un vídeo que os puede facilitar las cosas en Genesis parte 2, ya que muchos están ahí quejándose de la crianza, que da 0% la crianza en todos los bichos. Y sí, esto ya lo he hablado en dos vídeos, y la verdad ya sabemos por qué es por una misión que es la carrera del Maywin, y la verdad es un poquito meh que pase esto. Así que mientras arreglan o no este bug o lo que sea el fallo que hayan tenido en los de Ark, os traeré un comando que podéis poner en vuestro servidor de Nitrado en el game.ini, y esto os puede facilitar ya la crianza y demás en el servidor. Lo único que no vais a tener los buffos de otras misiones, como viene siendo es más experiencia, más recursos, más drops, más créditos de puntos, los puntos de HLNA y demás, pero tampoco es que importen mucho, no influyen mucho tampoco lo que viene siendo las recompensas. Pero es que esto de la crianza jode un montón y he visto a mucha gente quejarse de esto, y hoy os traigo lo que viene siendo pues el lo definitivo para quitarlo, más que nada. Y para quitarlo pues tienes que venir al game.ini de vuestro servidor Nitrado en el modo experto y poner lo siguiente: el B disable world buff igual true, vale. Tienes que poner esto para desactivar lo que viene siendo las recompensas de misión. La verdad es que esto salvará mucho la crianza, más que nada es lo más importante en Ark, más que los otros buffos que dan. La verdad que los demás buffos tampoco es que importen mucho. Y os dejaré la prueba definitiva de que sí funciona, porque yo lo he probado y sí funciona. Así que vamos allá. Pues bien gente, os dejaré aquí la carrera del Maywin y os dejaré ya hasta el final, ¿vale? Ya cuando llegue al final os diré lo que pasa. Así que nada, os dejo con la carrera y veréis que sí, hago la carrera y no me dan lo que viene siendo la recompensa. Así que ahora nos vemos. We'll be right back.
Y bien, aquí se acaba la carrera, gano y la recompensa no me la dan. Ahora entro en el menú y veréis que no tengo la recompensa de crianza, esa que jode tanto, la verdad es que jode mucho. Y la verdad, pues los efectos esos tampoco es que se venden mucho. Como estáis viendo, no me han dado nada. Con esto, con este comando, no os harán ninguna recompensa. La verdad, lo que más molesta es esto. Y aunque digáis en vuestro servidor que no hagan esta misión, la gente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quieren la montura de las Delphis. Lo único que quieren, y por eso hacen esta misión a full. Y por eso se buguean todas las improntas. Y nada, la gente, aunque le digas que no, la va a hacer. Así que de momento, mientras Wilcard no arregla esto, yo os digo que pongáis este comando. Y cuando ya la arreglen y demás, que yo os avisaré a quien me gana cuando está arreglado, pues ya podéis quitarlo y tener las recompensas. La verdad es que de momento, pues no se puede hacer otra cosa, nada más que esto. Si no quieres tener una crianza tediosa, si no queréis tener ahí, pues recuerden siendo ahora toco esto, ahora toca crecimiento, ahora toco la impronta, ahora toco no sé qué. Y la verdad es un lío. La verdad, lo mejor es esto, lo que os pongo aquí en este comando. Y ya está. Ponéis eso. Y problema solucionado. Podéis criar ya todo lo que queráis. Lo que más le importa a la gente es la crianza. Lo demás no creo que le importe mucho. Así que gente, espero que hayáis entendido este tutorial. Más o menos tutorial para que sepáis que cómo hacerlo. Y nada, si tenéis dudas, comentarios. O si no, venís a Discord. Y yo os comento cómo va todo. Así que la gente, si os ha gustado, dejadme un me gusta, favorito, subirse con la gente y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Dracarys.